Okay. Un segundo. Google. Share all of that. Okay. Now go away. Okay. Present. Okay. Hopefully this works. Okay. Mi presentación es de Guatemala. La escogí porque fui con mi escuela cuando tuve 13 años y me divertí mucho. Guatemala tiene una historia muy rica. Fue una civilización de Maya antes de la conquista de España en 1524. Tiene independencia en 1821, pero convirtió inmediatamente a una parte del primer imperio de México y luego la República Federal de América Central. Guatemala tiene independencia verdadera en 1841. Con su historia rica, Guatemala tiene muchos platos típicos. Unos de ellos es pepián, un guiso de pollo con arroz y verduras. Otros son tostados, que son tortillas fritas con guacamole, salsa, pasta de frijoles y queso. Otros platos típicos son enchiladas, tamales, arroz con leche y más. Los platos no son las únicas tradiciones de Guatemala. Para el Día de Todos Santos, la ciudad de Todos Santos celebran con borrachos haciendo carreras de caballos. En Submango y Santiago Sancatepeques, ellos construyen cometas grandes con muchos colores. Para Pascua en Antigua, hacen alfombras muy bonitas para los desfiles de Pascua. Otra tradición de Guatemala es a vestirse en ropa tejida con el diseño de su familia. Muchos de las fiestas son buenos para los turistas. Otras actividades incluyen caminatas en las montañas y los volcanes, explorar las ciudades y hacer compras en los mercados, especialmente Mercado Chichicastenango, para la más cultura de Maya.